Bueno pues, hola a todos, bienvenidos a Juega Miseros. El día de hoy vamos a ver cómo se juega Camelot, el ganador del Spiel de Jerez del 2014, un juego muy familiar, y bueno, vamos a ver cómo se juega. En Camelot se supone que estamos apostando en una carrera de camellos. Nosotros no somos ningún camello, simplemente somos espectadores. Al principio del juego se tiran los dados para determinar el orden en el que saldrán los camellos y se le entregan 5 fichas, 5 tarjetas a cada jugador y una tarjeta de desierto correspondiente a ese mismo personaje. En este caso es el de el sombrerito chistoso y la loseta es la del sombrerito chistoso. El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos. También se le van a dar 3 monedas a cada jugador. Las monedas equivalen a puntos de victoria. En tu turno, lo único que puedes hacer es tomar una loseta de pirámide, tomar una loseta de ronda, apostar al ganador o poner tu ficha de desierto. En el primer caso, tomas una loseta de pirámide, que son las que están aquí arriba, la tomas y simplemente tiras los dados. Tienes esta pirámide muy bonita, aprietas el dispositivo y esa cosita y avanzas el número que dice aquí. Si tienes algún camello, si este camello tiene algún otro camello de otro color sobre él, va a avanzar y se lo va a llevar. Y simplemente es todo lo que pasa. Otra de las acciones que puedes hacer es, viendo que va adelante, tomar una loseta de estas de ronda. Las losetas de ronda te las van a pagar dependiendo de en qué lugar llegue el camello que escogiste. En este caso, si el amarillo llega en primero, te dan 5 monedas. Si llega en segundo, te dan una. Y si no llega ni en primero ni en segundo, pagas una al banco. Estas losetas se pagan al final de la ronda, una vez que todos los camellos hayan avanzado, o una vez que, lo que equivale a una vez que todas estas losetas de pirámide se hayan tomado del centro. En ese momento se ve que camello va en primer lugar, en segundo y en último, y dependiendo de quién tenga esas losetas, pues se paga. La tercera cosa que puedes hacer es colocar tu ficha de desierto, que tiene un menos uno o un más uno, en cualquier lugar vacío, no puede haber camellos y no puede haber otras losetas. Si algún jugador quisiera colocar otra loseta, no puede colocarla en ningún lugar adyacente. Entonces la podría poner aquí o aquí, no importa, pero no puede estar adyacente. Las losetas de desierto son especiales. En este caso la puse en menos uno. Si el camello amarillo avanzara, ya sabemos que el azul no puede avanzar más. Si el camello amarillo avanzara 1, cae aquí, inmediatamente el que haya puesto esta loseta, aquí viene quien la puso, gana una moneda. Y dependiendo de qué lado la haya puesto, es que va a retroceder, en este caso con menos, o va a avanzar con más. Si avanza, simplemente se pone adelante, si hubiera otro camello, se pone encima. Si retrocede, se va a un espacio para atrás, pero se tiene que poner abajo del camello anterior. Si hubiera más, se ponen abajo. La última acción que puedes hacer en tu turno es con las tarjetas de colores que tienes aquí. Supongamos que esto va por aquí, este va por aquí y este va hasta acá, aquí. En este caso es bastante probable que el amarillo o el azul ganen. En este momento puedo decidir apostar que el camello azul va a ganar. Si soy el primero en decir que el camello azul va a ganar y gana, voy a ganar 8 puntos. Si soy el segundo, voy a ganar 5. Si soy el tercero, 3. Si soy el cuarto, 2. Y si soy el quinto o cualquier otro, me voy a ganar 1.
Si en algún momento puse otra tarjeta y este camello no gana, voy a perder una moneda. La otra acción que puedo hacer en este mismo escenario es decir cuál es el que va a perder. Yo voy a decir que el naranja va a perder. Y se paga de la misma manera. El primero que haya puesto una tarjeta del camello perdedor, gana 8. El segundo 5, 3, 2, 1. Y si no le atinaste, pierdes una moneda. El juego termina inmediatamente en cuanto un camello cruza la meta. En este caso, los dos están en la misma ubicación, pero el camello de arriba es el que va en primer lugar. Aquí el azul va en primer lugar. Aquí el verde va en primer lugar. Y bueno, así es como se juega Camel Up. ¡Adiós!